Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a traer unos ricos tacos de pescado y estos son los ingredientes. Este es un rico pico de gallo, una salsa de tomatillo, la mojarra ya fileteada, ya cortada, el sazonador Goya, este es el que yo uso, consomé de pollo, harina, leche, aceite, huevos y esto es mayonesa, ketchup y chipotle. Ponemos la harina. Vamos a poner el Knorr Suiza de pollo, vamos a poner el sazonador, vamos a ponerle un huevo, vamos a mover, movemos, movemos. Ahora le vamos a poner la leche. Como vaya necesitando, le vamos a poner más harina o más leche. Así es como debe de quedar nuestra mezcla. Hay que dejarla reposar un ratito y así nos va a quedar. Y comenzamos a freír el pescado. Metemos. Y al aceite. Y así es como nos van quedando. Miren qué bonito, no están quemados, están bien y están muy buenos. Ojalá y les guste y los hagan. Y así quedaron nuestros ricos tacos de pescado. Vamos a prepararnos dos. A ver, miren, vamos a ponerle la ensalada. Chile. Vamos a ponerle del gravy. Y así quedaron nuestros ricos tacos y hicimos tortillas hechas a mano. Miren, qué ricos tacos.